Bruce McLaren. Su nombre completo es Bruce Leslie McLaren, nacido el 30 de agosto de 1937 en Auckland, Nueva Zelanda. Fue diseñador, piloto, ingeniero e inventor de automóviles de carreras. Su interés hacia los autos lo heredó de su padre, a quien admiraba mucho. A sus 10 años, sufrió una enfermedad en las caderas llamada ELCP, donde se une el fémur y la pelvis en una articulación esferoide, pero 2 años después, tras una intervención, se recuperó, dejando secuelas. Cojeaba cuando se fatigaba. Al terminar sus estudios, Bruce ingresó al Seddon Technical Memorial College, donde comenzaría un curso de ingeniería, su otra pasión. Una vez que obtuvo su registro de conductor y su primer automóvil, decidió empezar a competir en las carreras de montaña típicas de su país. Tuvo tanto éxito que ganó el pasaporte de piloto hacia Europa, que le otorgó la New Zealand International Grand Prix. Cuando llegó a Inglaterra, conoció al australiano Jack Brabham, quien fue su compañero en la escudería Cooper, y de quien imitó sus pasos para así crear su propia escudería. Ganó el Gran Premio de los Estados Unidos de 1959 y, después de algunas temporadas, decidió formar el McLaren F1 Team en el año de 1965. Esta es una de las escuderías de la Fórmula 1 más exitosas. Obtuvo 8 títulos mundiales de constructores, 12 títulos mundiales de pilotos, 182 victorias y 483 podios. Estuvo activo de 1958 a 1970. Los equipos de los que fue parte fueron McLaren, Cooper e Eagle. Tuvo una cantidad de 104 carreras comenzadas. La primera fue en el Gran Premio de Alemania de 1958. En 1960 ganó el Gran Premio de la República Argentina y a finales del mismo año logró el título de subcampeón del mundo. Durante 5 años, de 1967 a 1971, los McLaren dominaron el campeonato Can-Am. Bruce ganó 2 veces este campeonato. El primer McLaren era un prototipo para correr las 500 millas de Indianapolis, pero lo adaptaron con un motor Oldsmobile y unos neumáticos Firestone para la Fórmula 1. McLaren falleció durante una prueba del McLaren M8D, que él mismo había diseñado para el campeonato de Can-Am en el circuito de Goodwood, en Inglaterra, el 2 de junio de 1970. Debido al desprendimiento de una pieza de su auto, se salió de la pista, provocando un choque tan fuerte que causó su muerte. Su última victoria fue en el Gran Premio de Bélgica de 1968, y su última carrera en el Gran Premio de Mónaco de 1970.